Raúl, ¿tú te acuerdas de tu primera vez? Sí. ¿Sí? ¿Cómo fue? ¿Cómo la recuerdas? La risa de... ¿Tienes esa risa? Fue muy bonito porque estaba pilladísimo. ¿Sí? Sí. ¿Pilladísimo quiere decir que es una relación era un niñato y sigo, pero fue muy bonito porque fue como con mucho amor, ¿no? Y que también la primera vez es como que... más... Es que iba a decir una marranada. No, no, te puedes decir marranadas ahora. Cuando eres más pequeño, es la primera vez que tienes como algo de contacto y tal, pues... cuesta que se repita, ¿no? Porque es como en plan, la primera sensación de algo es como que única, ¿no? ¿Pero de qué estamos hablando? A ver, porque yo siempre digo lo mismo. ¿El sexo qué significa? ¿La primera vez qué es? ¿Primera vez penetración? ¿Primera vez mamada? ¿Primera vez con el ingus? ¿Primera vez unos abracitos? Es que hubo de todo en la primera vez. ¿Todo? La primera de todo. Empezaste un día y aquel día dijiste, venga. No, acabé, pero... Uy, mamá, perdona. No, mamá, Claro, no, por eso que le tengo mucho cariño. Si yo lo que le había preguntado era por la primera vez en la tele. Él ha contestado. Mira, esta fue la primera vez de Raúl Vázquez en el escenario de la voz. Vamos a verlo. Ya viene, ya viene. No, I can take one more step towards you. All that's waiting is regret. Me llamo Raúl. Oh, ¡qué mono! Se esperaba alguien más feo, ¿verdad? Wow. Es que en este programa todo el mundo es feo, por eso va. Dejadme decir una cosa. A ver, ¿por qué te ha dado vergüenza? Porque tengo muy vago recuerdo de ese día porque estaba tan nervioso. Es que era la primera vez que salía a cantar, no solo en televisión, sino delante de gente. ¿Y qué? Pues cagado. 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 Fíjate que estamos sí muy unidos, pero entiendo cuál es su trabajo y también mi vida estaba muy ligada a la de él y a que él se mueva. Pero es la primera vez que se va tanto tiempo porque por las restricciones no podemos ni visitarle ni puede venir. Está encerrado en un hotel, así que es un poco todo. Es curioso tener dos hijos. Bueno, ¿sois más hermanos o solo tú? No, dos. No. Es curioso tener dos hijos y que uno se haga futbolista, que es como ser torero ahora mismo, y al otro artista, ¿sabes? Sí. Que es como un mundo ultraliberal, ultramoderno, tal, y el otro como así, cerradito y... conservador. ¿Sí o no? Bueno, yo creo que sí, que es así, ¿no? A la vista está, por estadística. Sí, por eso lo digo. Digo, educacionalmente entiendo que se han educado igual, ¿no? Claro. Pero bueno, uno... A algunos hay. Y mola que haya futbolistas en esa exposición que puedan hablar de ello y defender todas estas cosas, porque por estadística, como no hay, hace falta que niños que les ven también vean referentes en cosas que les... Hablamos de fútbol y colectivo LGTBI. Exacto. ¿Qué quieres decir? ¿Que tu hermano que ha salido varios futbolistas? Ah, es que me he perdido ahora, ¿eh? Digo, que es que su hermano, me he perdido. No, pero que es un tío abierto de mente y moderno y está allí. Claro, caño, es futbolista, eso iba yo. Me lo han contado. Eso iba yo. Una amiga. No, pero molaría, ¿no? Una amiga. Molaría ver a algún futbolista de una talla. Pues sí, tendrían que empezar a salir del armario ya de los futbolistas y los toreros y bueno, todos. Bueno. Tendríamos que ser todas bisexuales con este programa. Que somos todas bisexuales. Bisexualas, que no sexualas. Aprovechando que estamos hablando de tu hermano, yo quiero saber si la relación que tú tienes con tu hermano, has dicho que es muy estrecha. También en el tema del sexo, cuando tú empezaste a tener esas curiosidades, ¿hablaste con él? Yo la primera persona con la que hablé fue con él. ¿Sí? Sí. No, no, te lo he dicho como, esto. Como referente, ¿no? No, claro, es que... Claro, es que por esto tú antes has dicho, plan, que hay cosas que no sé si iba a decir, ¿no? Porque claro, tú digo, sabes no, todo. A ver, si lo dices, si lo dices... Yo, mi hermano fue la primera persona con la que me acuerdo que me abrí a cualquier cosa sexual. Quiero decir, en plan, me gusta tal, he hecho tal, cualquier cosa. Y me dio muchísima vergüenza decírselo a él, la verdad. ¿Por qué? Porque, al igual que muchas cosas laborales, él es un pedazo de referente. También lo es para mucha gente, es el típico hermano mayor, que es el mejor del mundo, tú lo sabes, es futbolista, es como muy, un tópico muy grande, ¿no? También, y contárselo a él era en plan de, que no tiene que depender de esto, pero si me quiere mi hermano, yo ya estoy feliz, ¿sabes? Qué bonito eso que dices, pero qué curioso. Los hermanos mayores son importantes. Claro. No, pero también hay una cosa que he aprendido, y que si no te quiere no hay ningún problema, porque te tienes que querer tú y si no estás bien en tu familia, buscarte una y todas estas cosas, pero... El primer condón te lo dio tu hermano, primer preservativo... Se lo robé a mi hermano. ¡Ah, no! Un clásico también. Y mi madre lo vio y me dijo, ¡para!
¿para qué quieres tú esto? Y yo... ¿Te lo cuento, mamá? ¿Te lo escribo? No, y me dijo, ¿te pones tres? Y yo, ¿tres? ¿Con tus padres has hablado abiertamente de sexo desde pequeño? O había no, ha sido un poco en progreso. Vale. ¿Más sí. con tu madre que con tu padre? O al principio más con mi madre, luego más con mi padre, y ahora estoy en un punto en el que me gusta mucho contárselo porque conocen más a su hijo y desde que lo hago, siento como que me quieren más también. Qué bonito. Tienes una relación más estrecha, a lo mejor, ¿no? Sí, muchísimo más. Y muchos amigos míos me dicen, joder, es que qué buena relación tienes con tus padres. Y le digo, esto se trabaja. Exacto. ¿Sabes? O sea, no todo se te viene enseñado ni dado, ni ellos tampoco. Quiero decir, tu padre cuando te está enseñando cosas a ti, también es la primera vez que las vive él a veces. Entonces, total, no quiere decir que haya un mal y un bien ni que se le tenga que culpar de nada. O sea, estas cosas se trabajan y si al principio no se dan bien, pues se pueden construir después. Y yo estoy muy contento de la relación que tengo con él. ¡Qué guay!